Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, muy buenas tardes, noches. Pues esto es una mesa redonda y una mesa redonda es hablar con agilidad y supongo que con participación también, aprovechando tres hechos. Hecho primero, Erika, y hecho segundo, Luis. El tercer hecho es la cultura española, que han vivido, han modulado y están viendo cambios, ¿no? La mesa redonda se llama de la CT a la Spanish Revolution. Pues yo creo que más, por lo que hemos hablado, pues será de la CT a la Spanish Revolution y a la Spanish Contra-Revolution, supongo, ¿no? Han cambiado muchas cosas. La cultura es muy posible que ya no sea el elemento motor de la cultura tal como la hemos conocido en estos años. Es el 78, donde la cultura, pues al menos hasta el 2011, a ver lo que nos dicen ellos, fue un elemento de cohesión y de solución de conflictos al no plantearlos, ¿no? Al no plantear problemas. Hoy los conflictos tienden a solucionarse más en tanqueta, ¿no? O con ley mordaza, o no es necesario recurrir a una cultura que medie entre los conflictos y nosotros, ¿no? Y bueno, este es el tema y el jalón de los diversos jalones que hablaremos hoy. Y os presentaré a las personas que van a participar. En España se presenta muy mal. Todo el mundo se da por conocido y nadie se presenta con la profundidad necesaria. Incluso en una fiesta, oh, este es Martínez. No, no, hay que presentarse bien. Con lo que hace la gente, quién es. Y más o menos eso es lo que vamos a intentar. Pues os voy a presentar mientras interrumpo la presentación para hacerle preguntas que a veces son rápidas y favorecen la presentación. Erika es del 83, es decir, nació 18 años después que yo, es otra generación. En España ha sido un lujo poder hablar de generaciones. Desde el 78 quedaban aplastadas y condensadas en un continuum orgánico que no había diversidad generacional. Y hoy disfrutamos de generaciones, han surgido solas en los últimos 10 años y con ella su ignorancia. Yo ignoro la generación de nuestros amigos, por lo cual estoy disfrutando como un cafre al escuchar lo que nos puedan decir sobre cultura. Erika nace en el 83 en Sants, un barrio de Barcelona, profundamente libertario en tiempos, con mucho murciano, por cierto. Erika, su familia viene de Andalucía, parte de la mía viene de Murcia, por cierto. Por Sants, no les voy a comer el coco en otra ciudad que no es la suya, pero por Sants y por esa zona era el epicentro de la CNT y el epicentro de un fenómeno que eran los murcianos. Los murcianos eran seres sin ningún tipo de derecho que en los años 30 se recogían en trenes y se devolvían a Murcia, no, porque el tren no llegaba a Murcia, se devolvían a donde fuera y es la primera inmigración no deseada. Y el único ente catalán que les acogió fue precisamente la CNT. Hay barrios preciosos como la Torrassa, autoedificados, que es un canto a la murcianidad, que por cierto, al ser una de las emigraciones más antiguas de Barcelona, inventaron una cosa que les va a sorprender, pero que es más catalana que el no saludar, y que es el pan con tomate. El pan con tomate es un invento de los murcianos que fabricaban en el metro de Barcelona. Para poderse comer aquel pan asqueroso que les daban para comer. Cosas de la vida. Bueno, sigamos con lo importante. Es directora, es productora, es guionista. Se gana la vida, esto es muy importante también, aparte de ganársela con cine, en La Blanquer, en una facultad, lo cual nos habla también del acceso, ya hablaremos, del acceso a la profesionalidad y a la estabilidad, que es básica en cualquier trabajo. Tras 10 años de trabajar como script y diversos oficios en la ex industria del cine barcelonesa, al hablar de ex industria ya estamos acotando un tema que saldrá, que es la capacidad de Madrid de succionar al resto de los territorios. Actualmente el audiovisual es un fenómeno madrileño casi, ¿no? Ha desaparecido Barcelona, ha desaparecido del mapa, por ejemplo. Murcia no sé si llegó a estar, pero que es una ruina como territorio. En 2014, hizo una película que muy importante, fue muy importante en Cataluña y es muy bonita de ver, que se llama Mai estan fosc,
que es un verso de... Sí, es un proverbio chino que es nunca es tan oscuro como antes, nunca es tan oscuro como antes de salir el sol. Y el título de la película es Nunca es tan oscuro. Y es una película que tiene una cierta vicisitud, que es lo bonito de los objetos colectivos, que pretendes hacer una cosa y te sale otra. Estaba haciendo un seguimiento de una road movie, se puede decir, de un economista muy importante en toda la península, que es Arcadio Oliveras, que es un economista cristiano de formación y que es de las primeras personas en diferenciar la economía financiera y la primera persona en teorizar por aquí abajo de todo este asunto. Creo participó en el foro brasileño de... Al Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial, y bueno, alimentó mucho a movimientos sociales de Cataluña, y Cataluña es un gran personaje y a nivel internacional es una persona muy conocida. Rodando esta película, que era simplemente seguirle, simplemente, complicadamente seguirle, sucedió una cosa que era el 15M. Y esta película recoge otra época, lo cual también cuando lo ves nos ayuda a comprender que ya no estamos ahí, ya no estamos en el Spanish Revolution. Y eso, yo creo que será un gran documento de lo que fue aquella época y lo inesperado que supuso y la agenda inesperada que salió de la nada, ¿no? Y recomiendo esa película, es del 2014. Ha hecho un corto en el 2020 que se llama Panteras, en catalán, del cual ella estuvo en la Berlinada. Berlinale. Y por lo visto es la génesis de un largo que se llama The Quiet Woman, ¿no? Y está bien. En el 21 hizo un documental precioso, ahí me conmovió mucho. Cuando digo conmover, yo nunca utilizo mucho los sentimientos, pero no los utilizo para calificar. Me conmovió por razones personales. Es un documental sobre un barrio de Barcelona, barrio, esa palabra, un municipio. Sí, de hecho es una ciudad. Una ciudad, se llama Santa Coloma, mucho murciano, y es una ciudad abandonada a sí misma desde la inmigración. O sea, en muchos momentos se ha construido incluso los servicios, los habitantes de esa ciudad. Y es una ciudad barra epopeya muy, muy bonita, y la película pues retrata muy bien esto. Y ahora está trabajando en una película que ignoro todo de ella, que se llama Dietari Final. ¿Algo que decir sobre ello? No. Okay. Está work in progress, trabajando. Okay. ¿Te parece una buena presentación? ¿Seguimos? Muy buena, seguimos. Luis, lo conocerán de anteriores películas. Bueno, Luis también trabaja en la universidad, en la de Castilla-La Mancha, donde es profesor. Perteneció a un colectivo de cineastas experimentales y documental murciano, ¿me equivoco? No, en Madrid. En Madrid, que se llama Los Hijos, para el que elaboró diversos largos. En 2013 hace su primer largo, que es El Futuro. En el 2017 Aliens, que no sé nada de esto. ¿Qué es Aliens? Aliens es un cortometraje que es un retrato de Tessa Ranz, la cantante de Zombies, y que fue originalmente un encargo de un museo en Manchester para una exposición sobre la movida madrileña, que habíamos dicho que no íbamos a hablar de ella, pero fíjate, ha aparecido en el minuto 6. Y fue un cortometraje, un retrato de Tessa Ranz, porque me impactó mucho una entrevista, monólogo que le hicieron en El Estado Mental, donde ella hablaba, bueno, pues de su vida, de sus enfermedades, y hablaba también de manera muy corrosiva de la cultura española de los años 80. Te lo mandaré. Es que no está disponible por un tema de derechos. No vi nada. En 2020, bueno, hemos hablado así. En 2020 hace El Año del Descubrimiento, que es una gran película. Es una gran película, y si se me permite a mí, fue una patada en la frente para mí. En aquella época, yo me enteré de tu película por Juliana, por Enrique Juliana, que alucinó, me dijo, te la tienes que ver, y me la vi, me quedé alucinado. Y hablaba de un momento histórico y de una geografía que yo desconocía, yo ni me enteré de todo esto. Es más, cuando vi la película, me sorprendí de que existiera industria todavía en Murcia. Yo todo esto lo viví en los 80 en el cinturón de Barcelona,
ignoraba que hubiera algo, igual que me sorprende que en Cádiz hay industria todavía, me sorprende que después del 82 quedara algo de industria en España, y tu película más asombrosa en ese sentido. La industria es básica, ha sido básica en la cultura de los movimientos. Sin industria no hay cultura de derechos, o al menos siempre ha sido así. Los servicios ha costado más atraer cultura de derechos, y bueno, esta película es un evento ciudadano, con un personaje colectivo impresionante. Ustedes la conocen, no sé qué estoy hablando yo de esa película ahora mismo. Es coproductor de True Love, ¿es posible? Uh-huh. ¿Que es ficción? Sí, no. No, es más como un, sí, como un diario fílmico. Okay. Una peli de autobiográfica. ¿Sueñan los autobiográficos? Del director, que es John de Sosa. Okay. ¿Sueñan los androides? Que es el segundo largometraje de John, que ese sí es más de ficción, uh-huh. Que es ciencia ficción en Benidorm, una adaptación uh-huh. sui generis de la novela de Philip K. Dick. Uh-huh. De los androides, sueñan los androides. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y es autor de un libro y medio, porque va a salir otro ahora, de ciencia ficción, lo cual es llamativo. Es llamativo. ¿Tiene algo que ver la ciencia ficción con el documental? Y siempre me lo he preguntado, porque una película de ciencia ficción no deja de ser un documental inexistente, ¿no? Un documental del futuro. Sí, sí. Se nos escucha bien, ¿no? No. Oh, maldición. Ah, sí, ¿se oye muy bajo? ¿Sí? Vale. ¿Volvemos a empezar? No. Bueno, lamento. O que nos... Porque más volumen no... Sí. Me preguntaba cuál es la relación entre el documental y la ciencia ficción. Intentar ser muy breve. A mí lo que me pasó cuando empecé a hacer cine... Cuando empecé a estudiar en Madrid comunicación audiovisual, es que yo me gustaba el cine de ficción. El documental me daba un poco igual. Me gustaba mucho David Lynch y yo quería hacer cortos como David Lynch. Entonces yo empecé a escribir guiones de cortos, guiones que tenían un componente de puesta en escena muy trabajado, unos movimientos de cámara muy trabajados, unas localizaciones con una fotografía muy pensada, y claro, evidentemente nunca tenía los recursos para hacer los cortometrajes de la manera tan precisa que yo los había imaginado o soñado, ¿no? Y entonces, a partir de determinado momento, cuando empecé a ver que se acumulaban los guiones, decidí convertir esos guiones en relatos. Entonces, todo ese aspecto más imaginativo y fantástico, decidí que el guión iba a ser no un medio para una obra cinematográfica, sino un fin en sí mismo. ¿Qué pasó entonces? Que todo lo imaginativo, todo lo ficticio, acabó encontrando como su lugar en el ámbito literario, y eso me llevó a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y si haces cine? Si todo lo a donde puedes llegar con la imaginación lo conviertes ya en literatura, o algo que se quiere parecer a la literatura, ¿el cine para qué tiene que servir? Y la respuesta a esa pregunta fue la que me llevó al documental. Es decir, el documental, el cine tiene la particularidad de trabajar con personas, espacios y objetos preexistentes, y ese carácter como material, ¿no? A mí me gusta pensar que con el cine puedes acceder a una realidad a la que tu imaginación no llega. Y de ahí hacer películas en las que juntas a una serie de personas con una serie de condiciones o de reglas de juego, y ahí está. Ahí fue la bifurcación. La ficción iría por un lado, literario, y la parte cinematográfica tendría que... Es tan complicado hacer una película que es como, venga, si la hago tiene que ser porque no hay más narices que hacerla con estas personas, en este lugar, en este momento concreto, ¿no? Y esa es un poco la cuestión. O sea, que en algún momento vincularé ciencia ficción y cine, a lo mejor. ¿Cuál es la relación entre la ciencia ficción y el documental? Pues lo pensaremos a lo largo de la charla de hoy. Bueno, pues empieza la juerga. Voy a empezar a hablar más alto, pero la buena noticia es que a partir de ahora hablaré muy poco. Dos personas nacidas en los 80, yo empiezo a trabajar en los 90, por ejemplo. No os conozco, en los 80 yo no conocía... Bueno, lo que yo conocía en los 80 es otra realidad, es la derrota, la heroína... la crisis industrial en mi zona. ¿Cómo os incorporáis? ¿Con qué criterio? ¿A dónde os incorporáis? ¿Cómo es la cultura con la que os topáis de narices? Empiezo.
Yo acabo la universidad con 21 años, entonces estamos en los 2000, si no me equivoco, 2000 y poco, y me incorporo de forma bastante accidental. Bueno, es importante, yo creo, que os contextualice cuál es mi condición. Digamos, yo vengo de una familia de clase media, abuelo minero, abuela que trabajaba como planchadora en un hospital, y de repente la nieta quiere hacer cine, ¿no? Entonces, bueno, venir de un contexto así y querer hacer cine en España, pues tiene una serie de sacrificios o de piedras en el camino. Y la primera fue que al acabar la universidad yo quise entrar en el mundo del cine, pero no tenía muchos contactos, aún habiendo estudiado comunicación audiovisual. Y lo que se me ofrecía era de una precariedad tal que me imposibilitaba pensar que me pudiera dedicar alguna vez en mi vida a este medio. Entonces, empecé combinando siendo teleoperadora con ir a rodajes, cosa que es imposible porque los rodajes son 12-14 horas. Así que de alguna manera, gracias a mis padres, pude hacer una primera apuesta para entrar como ayudante de dirección de un director, que es Francesc Batriu, es un director de cine valenciano. Entonces estaba haciendo un documental que se llama Mónica del Raval, y es ahí donde descubro el mundo del documental. Estuve 2 años con él haciendo investigación en el docu, y es a partir del documental donde empieza a entrar un poco en la industria, pero de forma muy, muy poco armónica, digamos. Es decir, entraba como en una serie durante 6 meses y luego me iba a hacer de teleoperadora. Entonces volvía a hacer una película como script y volvía, pues, no sé, a hacer otro curro de totalmente distinto, ¿no? Y para mí creo que eso fue un aprendizaje y entrar en un estado de ánimo un poco raro, que es esta idea de nunca voy a poder dedicarme a esto porque no sé cómo lo voy a mantener. Hubo un punto de inflexión que es cuando me encargan el documental de Arcadio Oliveres. Es un encargo, era mi primera vez como directora, y ahí yo pienso que gracias al impacto un poco que tuvo el documental podría seguir con mi carrera. Pero de nuevo pasó lo mismo, es decir, acabo el documental de Maestan Fosk, fue muy bien, pero entro, como les decía a ellos, un poco en la noche oscura del alma, es decir, no caía nada. Me paso como 2-3 meses viendo que la pasta se va, ¿no? Y yo sin saber muy bien cómo seguir mi carrera dentro del mundo del cine, y entonces un poco siempre fui a trompicones. Y si queréis lo dejamos aquí y luego ya os explico el cómo he conseguido dedicarme exclusivamente al mundo del cine, porque los comienzos un poco fueron, pues, como digo, un poco duros, porque, bueno, la industria es la que es, y tal vez después, cuando Luis introduzca un poco su Un apunte solamente, Mónica del Raval es un documental, no sé si está disponible. Sí, en Filmin. Pero es precioso, es una prostituta histórica de Barcelona. Sí. Pues una biografía bastante dura, sórdida y sí, sorprendente y optimista incluso. Sí, sí, sí. Y se lo recomiendo. Una prostituta que luchó por ser prostituta. Sí, 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 es un vocacional. Pues es que mientras estaba hablando de Erika, me he metido en un viaje mental, biográfico, de tal calibre. De mal rollo. He pensado cuando tenía 18 años y me voy a Madrid a estudiar comunicación audiovisual, y de pronto ha sido como, ostras, ¿cómo sintetizar las idas, las venidas, la relación que uno tiene con lo que estudia, la relación que uno tiene con su vocación, cómo esa vocación aparentemente está cercana a una profesión, pero a veces la profesión, yo creo que, bueno, la cuestión de la clase social aquí es muy importante, ¿no? Yo pertenezco a una familia de clase media alta, mis padres están aquí, se acaban de jubilar, pero han sido médicos en los servicios murcianos de salud,
Y claro, de pronto tienen un hijo que quiere hacer cine y la verdad es que esto es importante decirlo porque el apoyo familiar en este tipo de vocaciones de carácter cultural o de carácter artístico pues es muy importante y es un apoyo doble. Es un apoyo de que te apoyen en lo que quieres hacer, pero luego aparte que tengan los recursos suficientes para apoyarte. En ese sentido, yo he tenido mucha suerte porque yo estaba siempre muy descontento con todo lo que tenía que ver con participar de una institución. Entonces me metí en la universidad, consideraba que eso no era lo que yo quería hacer, entonces con 21 años me puse a trabajar de ayudante de dirección, pero vi que la realidad industrial es muy, muy fuerte, es un medio bien pagado, pero es verdad que es muy voraz. Y yo cuando empecé a trabajar con 21 años de ayudante de dirección, una super película que no se hizo porque el director, bueno, tampoco, eso se está grabando, me di cuenta de que muchas veces esas dinámicas son muy, muy abrasivas. Porque yo conozco gente que ha entrado muy fuerte en la industria televisiva, los rodajes son unas experiencias muy abrasivas y la gente acaba pues, con sus ataques al corazón muy pronto, con vidas bastante duras. Y entonces tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid y cuando acabo de la Escuela de Cine decido que no me gusta el cine, me voy a vivir a Barcelona, me voy a trabajar a la FNAC y a la H&M porque decido que quiero ser escritor. Entonces, y este ha sido un poco el viaje, en plan, ostras, ¿cómo mis padres aguantaban estas llamadas telefónicas de un hijo tan voluble y tan idiota, ¿no? Pero bueno, había algo como de quemar etapas muy rápido y sí que es verdad, sí que es verdad que hay un proceso paralelo en lo que dice Erika. Nosotros, Natalia y Javier, antiguos compañeros de la Escuela de Cine, montamos un colectivo de cine experimental y para sorpresa nuestra tenemos éxito. Tenemos bastante éxito, nuestras películas empiezan a viajar por todo el mundo, en muy poco tiempo pues vamos a Nueva York, al Pompidou, al Guggenheim, y entonces empezamos a tener una visibilidad mediática en el ámbito del cine especializado, pero bueno, también de repente te sacan una página completa en El País y dices, ostras, tienes como la sensación de que el medio cultural, todo con lo que tú has soñado, todo lo que te ha prometido el grupo Prisa en la adolescencia, ¿no? El efecto Amenábar creo que fue muy, muy, muy paradigmático para la gente de nuestra generación. De pronto en el año 96 tienes 14, 15 años y ves que un tío... Yo creo que en los años 90 sí que hubo pasta en la industria porque por la pelea entre canal satélite digital y vía digital las clases medias sí entran a formar parte de determinadas productividades culturales y de pronto dices, ostras, que sí, que lo vamos a conseguir, ¿no? Y es una cosa, Nacho Vigalondo lo denomina el triunfracaso, porque te das cuenta que tienes una visibilidad y un éxito de prestigio como el que no podías ni soñar, pero tu cuenta corriente está más vacía que nunca, ¿no? Y justo, y de hecho, esta vocación muchas veces te hace trabajar sin tener en cuenta los convenios. Hay una idea muy bonita de un autor que ahora no recuerdo cómo se llama, es francés, que dice que los medios artísticos y los medios culturales son la vanguardia de la autoexplotación neoliberal, ¿no? Porque se alimentan de algo muy vocacional y como es vocacional consideras que lo puedes hacer casi gratis o prácticamente gratis. Y eso de repente... con 20 bien, con 25 bien, con 30 empiezas a decir, oye, que es que le pedí a mis padres que me echaran una mano y van pasando los años y me siguen teniendo que echar una mano. Y entonces, en mitad de todo este éxito, llega la crisis y ahí sí que eso supone un frenazo importante. Por ejemplo, mis dos compañeros del colectivo, los hijos, no pudieron aguantar tantos años como yo, porque venían de otras familias. Se meten a trabajar, su carrera se ve interrumpida. Yo, con un enorme esfuerzo por parte de mi familia, consigo hacer dos películas más que van muy bien, pero es verdad que la crisis supone un frenazo generacional importante donde te das cuenta que es una especie de burbuja a la que prácticamente solo se pueden... la literatura, los relatos de ciencia ficción y el cine experimental, ¿no? Me decía un amigo mío, en plan, te has dedicado a lo que menos dinero da, ¿no? En plan, como a los relatos ya... No, te das cuenta de que es una burbuja de la cual solo una clase rentista, que está mucho más por encima de ti, se puede dedicar, porque al final es que el que aguanta, el que a veces puede dedicarse a eso, ¿no? Claro, y con respecto a lo que estás diciendo... De ahí que los relatos que salgan sean
como son. Es decir, claro, marca mucho el tipo de... No estoy generalizando para nada, pero es evidente que marca mucho el tipo de clase social, de dónde vienes, ¿no? Uh-huh. La obra que seguramente vayas a hacer o cómo la enfoques desde el punto de vista desde donde se enfoque. Y es algo que, por ejemplo, lo tengo como muy... Bueno, es así, es decir... Bueno, simplemente quería añadir esto, sí, que es como... No sé cuál es la solución tampoco a todo ello. Tú hablabas de, en el momento de los hijos, estamos hablando de que de los 2008, 2009... Pero ahora pasa igual, es decir, tú puedes, ¿no? Es decir, tú puedes tener un éxito... Peor, claro, sí, pero peor. Quiero decir, claro, tú puedes tener un éxito o una proyección internacional y tu cuenta estará cero. Uh-huh. Y está pasando constantemente esto, entonces, bueno, no... Tampoco no sé cuál podría ser la solución a ello, pero bueno, es un hecho que hay que... Y bueno, ignoro vuestra situación de entrada en la cultura antes del 2011, pero ¿os encontrasteis los límites, los famosos límites? ¿O no llegasteis a participar porque por juventud en todo esto? Tenéis una serie de ideas, ahora estáis haciendo hipótesis, o de proyectos y veíais, ostras, esto no sé por qué, pero no encaja, esto no sé por qué, no lo voy a poder decir nunca, esto no sé, a nivel de no sé por qué, a nivel del yo que sé, que es el más inquietante. Siempre. Yo siempre. Explícanos. En mis proyectos siempre, es decir, desde Nunca es tan oscuro, Arcadi Oliveras es un personaje muy famoso en Cataluña, arropado por cierta institución catalana, pero en el caso de nuestro documental nunca entró en coproducción y nunca nos dieron dinero ni desde TV3 ni desde la Generalitat. ¿Qué pasó con TV3 al final? Lo que pasó con TV3 es que uno de los personajes que sale en el documental es Felip Puig, que entonces era ministro de Interior, que quiso querellarse en contra de Arcadi Oliveras, y es algo que sale reflejado en el documental. Consejero de Interior. Consejero de Interior. Quiso querellarse en contra de Arcadi Oliveras, y es algo que se relata durante el documental. Felip Puig tiene cierto poder en Cataluña. Felip Puig era la persona que... sacaba el 3% del total de facturas. Pues no hay nada más que decir. A partir de ahí, pues hagan cálculos del porqué TV3. Hipotéticamente. Estoy hablando a cámara. Es la primera vez, ¿no?, que yo me topo con estos límites. Y de ahí, siempre que yo he querido levantar algún proyecto, es verdad que los he podido levantar y no he tenido tantos problemas como en Nunca es tan oscuro, pero siempre hay que saber persuadir o llevarlos a un terreno que no sea excesivamente explícito, porque si haces cierto cine político y vas a ciertas instituciones, bueno, tienes que saber con quién estás. Y, por ejemplo, yo he hecho dossiers muy distintos para presentar en distintas instituciones, pues básicamente por eso, porque sabía que se... Además, tampoco es una cuestión de pensar que si digo ciertas cosas no van a apoyar el proyecto, sino tal vez a lo mejor es por ignorar ciertos temas o que noten que vas a ser como más políticamente incorrecta de lo necesario, ¿no? Entonces, omites cosas y luego ya ven que no era tanto como se esperaban, pero sí que tienes que ser... bueno, persuasiva y astuta, uh-huh. Sí, y astuta. Uh-huh. No sé si lo sé mucho, pero... ¿Puedes dar ejemplos de astucia? ¿Qué suprimes? ¿Qué temas suprimes? ¿Qué temas...? Es que yo tengo lo que pasa es que aquí con Luis me gustaría hablar, porque yo tengo un problema con la categorización de cine político y cine social. Tengo un problema... ¿Tú crees que es necesario catalogar cierto cine como cine político y cine social? Porque ¿qué es cine político? ¿Qué es cine militante? Claro. Perdón. No. No, es que es, yo era una pregunta
Digo, en algún momento alguien me preguntará qué es el cine político, en algún momento de la promoción de la última película, y no voy a saber qué responder. Y entonces ya había pasado la promoción de la película, creía que me había librado de esta pregunta y me la acaban de hacer aquí. Porque lo he pensado mucho y no lo sé. No lo sé. Yo creo que evidentemente se ha vinculado históricamente el cine político a un cine militante. Y el problema cuando nosotros hicimos el año del descubrimiento es que, lo hablábamos mucho con José Ibarra, que está aquí, también Josefina Pérez, participantes de la película, la película recoge la crisis industrial aquí, desde el punto de vista, privilegia el punto de vista de los barrios populares, de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos, pero los comités de empresas, sobre todo, tenían comisiones obreras, tenían la voz cantante, ¿no? Entonces era como, ostras, Ibarra, que no nos quede una hoja parroquial de comisiones obreras, ¿no? Lo decía Ibarra. Entonces, claro, había algo de intentar que la película no fuera panfletaria. ¿Por qué? Porque cuando haces una peli panfletaria, solo te estás dando la razón a ti mismo, solo el público que va a venir a ver tu película es un público que viene ya convencido de casa, y no vas a salir nunca de tu nicho, ¿no? Entonces, incluso también nosotros en guión, Raúl y yo, era como que los puntos de vista que aparezcan sean, si hay argumentos en contra de determinados puntos de vista, que sean argumentos buenos, ¿no? No vamos a intentar, eso nunca lo consigues hacer del todo, ¿no? Pero vamos a intentar que esta película pueda salir de su nicho, ¿no? Es decir, que no se dé la razón a sí misma, porque si no estás como solo en un territorio muy... Entonces, se suele vincular ese cine político al cine militante. Entonces, yo el cine político todavía no sé muy bien lo que es. Sí que creo que la función del arte es dar cuenta de la complejidad del mundo, ¿no? Y muchas veces el panfleto simplifica. Y entonces, cuando simplificas, pues evidentemente estás dando un recetario que ya no te diferencia de la propaganda o de los medios de comunicación tradicionales, que son propaganda, de los grupos mediáticos que detentan, ¿no? Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No sabría decirte más, lo he pensado mucho, pero ahora entraría en un vórtice extrañísimo, pero sí que hay una cuestión sobre el tema del cine social que me permite reengancharlo con lo de los límites, que yo me encontré un límite fascinante. Cuando empezamos a financiar esta película, Luis Ferrón y yo, conseguimos una reunión con Televisión Española, con el Departamento de Documental, le presentamos el proyecto, el hombre se lo leyó y dijo, bueno, esta película tiene todo lo que debería apoyar Televisión Española como servicio público. Es una película que trata de la historia de España, de la sociedad de España, habla de un año muy connotado como es el 92, pero habla de otro territorio, habla de un punto de vista totalmente distinto y desconocido. Es decir, tiene como todas las características para que la apoyemos. Y nosotros, ah, muy bien, esto significa que nos van a apoyar. Si bien la vemos muy social y nosotros apoyamos contenidos más culturales. Y entonces ahí me encontré con este eufemismo fantástico que es la diferencia entre lo social y lo cultural. Es así siempre. Y me di cuenta que... Porque yo dije, ¿y qué? Pero esto es cultural, ¿no? Pero ahí había algo que era social y era problemático. Lo social era problemático. Y me di cuenta que lo cultural para ellos tiene que ver con el paso del tiempo. Ellos pueden hacer un documental sobre el Museo del Prado, sobre el pintor Goya. Es decir, para ellos contenidos culturales tenían que ver con cosas cerradas históricamente, ¿no? Es decir, como... Del pasado. Del pasado. Y a ellos... Esa fue un poco la percepción que yo vi un poco en los otros proyectos que apoyaron. Entonces, esa separación entre lo cultural y lo social hizo que Televisión Española no apoyara la película. Y bueno, fue uno de los límites, por ejemplo, que uno se encuentra. Porque esta película, de hecho, si se hizo posible, fue bueno, gracias a la ayuda del Ministerio y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y Telecartagena, por cierto, que nos están acogiendo hoy aquí. Pero también y muy importantemente por donantes voluntarios que apoyaron la película con su patrimonio. Bueno, es que normalmente cuando haces este tipo de cine, a mí también me pasó en Majestan Fosco, y gran parte de la producción la pagaron
personas privadas, porque claro, al final tienes que tirar pues de cierto mecenazgo, de gente con poder adquisitivo, que tiene cierta sensibilidad con lo que haces y así puedes financiar las pelis. Pero es que me parece muy curioso lo de social y político, es decir, llevo luchando con esto desde hace 12 años, hablando con gente potencialmente financiera, cadenas, que... Bueno, además, este carácter como peyorativo a veces, con lo político y lo social, sin que nadie te defina bien bien qué coño significa del cine social y el cine político, pero es como la etiqueta perfecta como para no entrar en ciertos proyectos, ¿no? Bueno, creo que ahí hay una cosa, ahora es un poco confuso, ¿no? Pero hay una cosa ahí que va a haber que desgranar o entender qué pasa con esta categorización para bueno, evitar que ciertos proyectos tengan la financiación que necesitan o los apoyos que necesitan y no los tienen, tío, es que no... Pues yo lo veo un paso adelante, lo vuestro. Yo cuando empezaba a trabajar, los temas eran más mínimos, no era dicotomía social y político, sino que era optimismo, pesimismo... y instituciones. Tenías que ser optimista, el optimismo, se me dijo un día, era africano, no era digno de nuestra sociedad, era no nos comemos, se me llegó a decir, y no plantear este optimismo total, ya era el límite a un producto, y luego las instituciones, no podías tocar una sola institución, una sola, desde la monarquía hasta el municipio. O sea que os habéis encontrado, entiendo, un mundo estrechamente más amplio, ¿no? ¿O no? Sí, hombre, respecto a lo que dices, sí, pero sí. No, es que estoy pensando... Bueno, la dicotomía esa me está dando que pensar mucho. ¿De la de social y cultural? Sí. Sí. ¿Y lo tienen en el gatillo fácil, lo tienen? Yo me lo encuentro bastante a menudo, esta manera de categorizar cierto cine, por ciertos perfiles muy concretos, pero sí, no sé Luis, pero yo sí que... Bueno, en lo que has explicado es como muy evidente, ¿no? Sí, cuando la institución hace explícito su pensamiento interno es fascinante. Nunca lo hace explícito. ¿Lo hace explícito? Nunca lo hace. Sí, bueno, cuando te dice esto, ¿no? De, oye, que es que la vemos muy social y nosotros apoyamos contenidos más culturales, aunque realmente deberíamos apoyarla, pero no. Esto es interesante. Para mí. Está bien que haya ganado explícito. Sí, capacidad de ser transparentes, claro. Luego, para mí, hay otro límite que yo sí que he visto también un poco manifiesto de cara a lo que yo lo viví un poco en primera persona, que es la segregación territorial, ¿no? Es decir, de repente te das cuenta, antes Erika hablaba de cómo que las clases más privilegiadas sean las que hacen cultura, hace que se privilegien unos relatos en lugar de otros, pero luego también esto pasa con los territorios, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo lo que me di cuenta cuando quise hacer una película en esta comunidad autónoma es que, claro, estábamos en un lugar cuyo gobierno regional no apoya lo audiovisual bajo ningún concepto, ¿no? Todavía estamos esperando, de hecho, que la televisión de la región de Murcia emita esta película, ¿no? Algo que todavía no ha sucedido. Entonces, claro, ahí también dices, ostras, qué vacío de imaginario, ¿no? Es decir, una sociedad que no es capaz de construir discursos sobre su propia vivencia colectiva o individual, pues claro, te das cuenta de que hay también una asimetría dentro del territorio español entre las provincias o regiones o comunidades autónomas que invierten dinero. En ese sentido, el País Vasco lo tiene clarísimo, lo hace por una cuestión estratégica para generar también un discurso de cohesión y de idiosincrasia propia, pero también por una cuestión también estratégica de generar empleo, ¿no? Es decir, industrial. Y te das cuenta cómo está muy... o sea, no es desinterés, está pensado claramente desde las instituciones que el intentar vaciar la cultura de un lugar para deshacer un poco el temperamento crítico o el autoconocimiento que pueda tener esa sociedad. Y eso fue especialmente doloroso, ¿no?
en plan, ostras, es que realmente hemos hecho la peli de manera como casi milagrosa, porque es que ni en la propia comunidad autónoma le quieren dar, que bueno, que luego lo puedes entender, ¿no? En plan, claro, es una peli muy que toca temas muy, muy delicados, ¿no? La quema de un parlamento, ¿no? La contestación ciudadana, el trazar también, ¿no? Para mí era importante como trazar toda una genealogía de la disidencia y también del compromiso comunitario, ¿no? Es decir, aparecen diferentes generaciones que nos pueden hacer leer la región, la ciudad de Cartagena en concreto, no como la imagen estereotipada que podemos tener en la actualidad, sino como la ciudad que más comprometida o de las que más estuvo comprometida con la democracia en el siglo XIX, en el siglo XX, con la causa republicana y con la causa democrática, ¿no? Y bueno, eso también era importante, pero esa sensación de estar en el desierto pues es triste, ¿no? Y ese es otro límite, el límite territorial, el que de pronto digas, hostia, es que realmente hay territorios en los que no puedes hacer nada porque no hay ningún tipo de... Yo estaba pensando, ¿no?, que en los años 70, en los años 60, las clases privilegiadas, o a lo mejor en Cataluña, sí que había como el mecenazgo de... Es decir, que las clases altas estuvieran vinculadas al Partido Comunista, es algo que sucede en los 60 y en los 70, y que al desaparecer ese vínculo, por los motivos que podamos luego desgranar, también se vacía un poco la heterogeneidad de propuestas cinematográficas de carácter político dentro del panorama español. Totalmente. Cogiéndote la palabra, la productora de Nunca es tan oscuro es la productora de varios de los largometrajes de Joaquim Jordá, que es uno de los documentalistas políticos más importantes de la época de la que hablaba Luis. Y es una mujer con poder adquisitivo que ayudaba a Jordá a tirar adelante sus propuestas, porque también se encontraba con los límites de los que hablábamos, ¿no? Y si no fuera por Daria Esteva, que es esta mujer, Mai es tan fosc nunca se hubiera podido hacer. O sea que toda la razón. Y cada vez hay menos figuras de este tipo. El desinterés territorial que comenta él, ¿lo ves en tu territorio? No tanto. No lo veo tanto, claro. Yo ven, no. Okay. Bueno, viene el 11M. En cierta medida yo creo que se produce una revolución cultural que es ni más ni menos, pero es la única que hemos conseguido y fue efectiva. En 15 días cayeron todos los marcos de la cultura española democrática y quedaron en el aire. No sé si se formó otra, pero en todo caso quedaron desmoronados absolutamente. Lo cual fue una crisis de legitimidad, una crisis de lenguaje. Y es muy bonito en este sentido el nombre que se le puso al 15M, porque demuestra... yo estaba en la redacción. El primer nombre que se le iba a poner a los acampados de Sol era Violentos. Y se negaron ya periodistas porque sus hijos estaban allá. El segundo fue Radicales, no, tampoco. El tercero fue Antisistema, tampoco. Y al final se le puso Indignados por un libro que nadie se leyó, sí. y que por ahí caía. Pero hubo la incapacidad absoluta de ponerle nombre, que esto ya es el fracaso, cuando un Estado no puede poner nombre, un Estado especializado en poner nombres, que era este, no puede poner nombre, pues ya ha caído. Vuestra obra, en parte, es esa obra de libertad, entiendo desde fuera de vuestra generación. ¿Habéis vivido esa ruptura? ¿La habéis disfrutado? ¿Habéis sido conscientes o no? ¿O me lo estoy montando yo todo esto? Bueno, yo muy rápidamente. Yo lo viví como del 2011 al 2015, que estrené la peli. Viví como si estuviera dentro de un sueño. Me pensaba, realmente viví 4 años como en una ilusión de ¡wow! ¿Qué estoy viviendo? ¿Sabes? O sea, sí, viví una ilusión. Era una ilusión. Ilusión. Que pensaba que era realidad, pero era una ilusión. Y después en el 2016 cayó la tormenta, en mi caso, cayó la tormenta, una tormenta acojonante. ¿Qué tormenta es? ¿Y qué? La tormenta es que no ha pasado aparentemente
aparentemente no ha pasado nada. Realmente yo pensaba que a raíz del 15M estamos creando una sociedad totalmente distinta a muchos niveles, desde cómo nos relacionábamos entre nosotros hasta a nivel de política institucional. Y eso a mí me daba mucho oxígeno, mucha libertad, mucha sensación de estoy construyendo algo nuevo de forma colectiva. Vamos todos a una y todas a una, estoy aprendiendo un montón de cosas, me estoy politizando. Yo era cero, tenía cero conocimientos políticos, o muy pocos, muy vagos. Entonces yo aprendí lo que era una asamblea, yo aprendí lo que realmente significa, muchos de los conceptos ideológicos los aprendí en las plazas. Era un momento de repolitización y bueno, supongo que, no sé, lo viví de esta manera y después pues vino la oscuridad de nuevo. Y todo aquello que, por ejemplo, en Cataluña concretamente, empezamos en la Plaza Cataluña y luego las asambleas se fueron extendiendo al resto de barrios. Y esto duró durante un tiempo, de ahí se crearon ciertos ateneos. Y bueno, yo me di, a lo largo de un año y medio, dos años, me di cuenta de muchas cosas. Empecé como a ver que... Me di cuenta de una cosa muy importante, que era, estamos aquí hablando todo el rato de la colectividad y a nivel individual nos faltan muchos aprendizajes para poder ser colectiva, para estar colectivamente cohesionados, perdón, que no me sale la palabra. Tuve muchos desencantos a estos niveles. Hacíamos asambleas, nos enseñaban dinámicas acojonantes de asambleas, dinámicas las que quieras, o sea, decálogos de cómo hacer una asamblea, tal. Pero luego me daba cuenta de eso, que a nivel individual nos faltaba muchas cosas, empezando por una cosa que os puede parecer naive, pero para mí es imprescindible, que es la empatía, es la escucha activa, es el relacionarnos entre nosotros. Y creo que gran parte de que no cohesionara, no os cohesionéis, lo siento, me sale en catalán, no se cohesionara bien toda esa propuesta, o todas las propuestas y las realidades de autogestión que se iban creando, que no tuvieran cabida en el tiempo, fue a raíz de que individualmente no estábamos preparados para ello. No estábamos preparados. No sé si me explico, si me entiende lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero para mí creo que es algo muy básico y es algo en lo que tenemos que poner enfoque. Si bien en el pasado... Yo creo que en el pasado había como cosas muy concretas por las que luchar, ¿no? Entonces, el objetivo era más grande que la individualidad. Lo que pasó en el 15M es que se tenía que romper con todo. Y no había un objetivo final donde llegar concreto. Entonces, durante el camino, bueno, te dabas cuenta de estas cosas, que como las individualidades tenían importancia, y creo que la tienen que tener, por otro lado, en las colectividades, era imposible que se acabara de materializar cualquier propuesta. Esta es mi vivencia. Yo la conocí en un acto del 15M, era aún más joven que ahora, ella, y era sobre cine, ¿no?, con Portabella. Era un acto donde estaba él, Pere Portabella, que es un director catalán que hace cine político. Bueno, de hecho, era una proyección de Informe General, que además tu película se ha comparado bastante, creo, con Informe General de Pere Portabella. Bueno, pues organizaba cosas de estas, pero organizaba. ¿Me entendéis, no? Es decir, era bueno... sí. No sé si tú, Luis, viviste el 15M de forma activa, en las plazas y tal, y también tienes esta sensación que tengo yo, pero... La verdad es que, bueno, creo que lo has contado desde un lugar súper, súper, súper fidedigno, ¿no? También me he vuelto a meter en un túnel del tiempo, así, porque has dicho algo de... Yo recuerdo que el 2011 fue una especie como de deflagración, que yo creo que no tengo ni recuerdo.
Es decir, yo de abril a octubre es como un nivel de intensidad activa en la calle. Me acuerdo además que Javi, Natalia y yo, de manera muy no de manera consciente, pero era como que no podíamos bajar a las plazas con cámaras, porque nos parecía que poner una cámara por medio era como poner una frontera y queríamos participar totalmente, ¿no? Y era como, no, de hecho nos pidieron un artículo en una revista de cine sobre qué imágenes iba a generar el 15M y nosotros dijimos, en nuestro caso ninguna, porque es que no queríamos que hubiera ningún artefacto mediador por medio, pero no estoy, ahora hablaré un poco de la película de Erika y el valor que tiene, porque Erika sí cogió una cámara y ahora podemos reflexionar sobre lo que pasó y es muy interesante. Vi la película My Stanfowsk hace unas semanas y claro, esta decisión que nosotros tomamos no era una decisión moral, no estaba como razonada, era simplemente como que no queríamos que nada nos estorbase, ¿no? Queríamos entrar de lleno. Pero antes de eso, me he acordado de una cuestión que contaba Josefina Pérez cuando hablé con ella en la preparación de la película. Y ella como militante, por un lado, de las JOC, de la Juventud Obrera Comunista y perteneciente al Partido Comunista en la clandestinidad, ella me hablaba de algo que me parece que conecta contigo, y era como estas organizaciones obreras de los años 60, la JOC y la OAC, por un lado vinculadas a los barrios y a las asociaciones de vecinos. Me acuerdo además que el lema, ¿no?, de las JOC era ver, juzgar y actuar. Josefina tenía muy claro que proporcionaban lo que ella denomina un cauce de militancia. El cauce de militancia es el que te permite estar conjuntamente con una serie de personas a los que conoces de manera muy joven, muy jóvenes, y en esas primeras asociaciones que tienen ese carácter cristiano, de repente ese cauce de militancia es el que te lleva a participar de la política activa, que es verdad que los objetivos yo creo que eran muy concretos, en el sentido de no hay guarderías, no hay asfalto en los barrios, hay una serie de problemas de carestía, ¿no? Y estoy utilizando palabras además de Josefina, de hecho puedes venir tú aquí, pero bueno, como que yo lo que sí que me he dado cuenta es que con el proceso de la democracia institucional se van perdiendo esos cauces de militancia o se quedan en determinados movimientos que son muy importantes, que son movimientos pertenecientes a los barrios. En el caso de Josefina, además, como pionera del movimiento feminista aquí, con la Fundación del Movimiento Democrático de Mujeres. Y yo lo que tengo la sensación es que ha habido politización en España porque el movimiento antimilitarista es muy importante, el movimiento ecologista es muy importante, solo que el foco no ha estado ahí. También como cineastas o como relatadores o como personas que pertenecemos a la cultura, tenemos que volver a relatar o relatar los últimos 30 o 40 años desde otros lugares, desde la periferia, ¿no? Porque podemos entender la historia de España desde... De maneras muy diversas, ¿no? Y a veces lo pienso, no es que se desmigaje la politización o los movimientos sociales, sino que ocupan otros espacios y esos espacios desaparecen de los textos cinematográficos, de los textos literarios y de los medios de comunicación, ¿no? Y es que me he acordado, ¿no? Cuando has dicho esto, digo, bueno, estos cauces que había en las organizaciones, en las estructuras del antifranquismo y el objetivo, además, concreto, ¿no? No tanto de traer la democracia a España, pero sí como de mejorar la vida concreta de las personas que estaban a tu alrededor. Pues que eso es súper importante, ¿no? Y claro, es muy distinto de lo que pasaba en el 15M. Casi que en el 15M te basabas mucho más en la idea. No había una calle que tenías que asfaltar porque o crear un mercado municipal porque si no, no podías ir a la compra. Es que la diferencia es muy... Bueno, yo la veo muy clara, es una necesidad... básica, cosa concreta, ok, nos arremangamos y vamos a por todas. El 15M, claro, se basa tanto en la idea, en el concepto, era todo concepto, idea, ¿no? Decirme si no es así, ¿eh? Pero era... Hombre, se dio mucho de comer en un momento en el que el asfaltado era hambre. Era un paro terrible, la gente hablaba de lo que comía.
bueno, también es una experiencia personal, ¿eh? ¿Pero qué quieres decir? Que había una cosa muy... Bueno, que nos estamos desviando quizás, ¿no? Pero había una cosa, y era asfaltado, la urgencia era comer. En muchas ocasiones. No, 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 sí, está clarísimo. Lo que pasa es que lo que tú hablabas en asamblea, una parte podría ser cómo gestionar el hecho de que se necesite comer y otra parte te quedabas en el concepto y la idea. Pero no lo estoy diciendo como criticándolo, ¿eh? Lo estoy como comparando y el por qué seguramente... ahora yo me siento como huérfana del 15M, sí, se puede llamar así. O viuda. O viuda, porque llevo medias negras. O viuda. No estoy criticando el 15M, ¿eh? O sea, para nada, o sea, para no, mí... Pero hablemos, antes de la viudez o de la orfandad, hablemos del viaje de novios. ¿Qué os cambió profesionalmente? ¿Aprovechasteis esa libertad? Bueno, es una pregunta retórica, la habéis aprovechado, es un hecho. Pero eso... Es pregunta retórica para que digáis, pues sí, en efecto. ¿Cómo os cambió? ¿Os llegó en el momento justo? A mí me llegó con una otra edad diferente a la vuestra. ¿Cómo afecta cuando en plena juventud os llega esa posibilidad de informalidad y de libertad? Entiendo que pasó eso, no sé. Bueno, yo a lo mejor me he pasado parafraseando a Josefina, que a lo mejor no sé si lo he hecho bien. Yo para mí es que creo que tiene una incidencia muy concreta a muchos niveles. Creo que se experimentó un proceso de politización para una generación. Yo recuerdo vivir mi adolescencia sin ningún tipo de politización y aparte con la sensación de como que realmente el tiempo estaba cerrado. Es decir, las cosas eran las que eran. La muerte de la historia. Realmente yo creo que habitábamos la muerte de la historia. Es decir, estábamos en un camino de prosperidad. Los objetivos personales mayoritarios tenían que ver con lo individual y con determinadas realizaciones personales o materiales. Y luego, aparte, había también como una especie como de cinismo o pesimismo antropológico por el cual... las instituciones, los medios de comunicación y los partidos eran de una solidez tal que no podías desviarte ni pensar en que otras posibilidades, otras realidades fueran posibles. Y de repente 10 personas deciden quedarse en una plaza y empezamos a ver que todo se tambalea. Entonces esa fisura para nosotros yo creo que fue como muy importante en el sentido, vale, que es que realmente rasgas el telón, ves las vergüenzas de todo el mundo y realmente se puede agrietar y generar otros discursos y generar otras movilizaciones y generar otras acciones, ¿no? Es decir, de repente es como que se rompe esa especie de quórum o de uniformidad que para mí era vivir en el fin de la historia. Y es como que la historia se pone en marcha de nuevo y junto con ese arranque se pone en marcha también la narratividad. Empezamos a tener capacidad de diferenciar el pasado del presente. Empezamos a tener entonces la capacidad de poder mirar hacia el pasado y pensar el pasado, porque ya no es uniforme, ya está agrietado, ya tiene matices. Y en mi caso concreto está totalmente y directamente relacionado con la producción cinematográfica que yo hacía. El trabajo del colectivo Los Hijos era un trabajo de índole experimental al que se le ha querido encontrar una vertiente política y yo tengo dudas de que la tuviera o no. Y sobre todo como buenos cinéfilos o estudiantes de cine, muchas veces el primer cine que uno hace, sobre todo cuando pertenece a una sociedad opulenta, es un cine sobre el cine. Es un cine metacinematográfico, es un cine que reflexiona sobre cómo el cine habla de las cosas, pero no habla de las cosas. Y cuando llega el 15M, de pronto a nosotros nos pega ese palo y de repente nos damos cuenta que ya no podemos permitirnos... A mí me pasa, por ejemplo, no sé si os gusta este autor, Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas es un novelista que solo puede tener éxito cuando la gente tiene cubiertas sus necesidades. Es decir, estas historias de Enrique Vilamatas sobre libros, que hablan de cosas, a mí toda esa especie de trabajo intertextual y autorreferencial, después del 15M no puedo ni leer a Vilamatas ni ver partidos de la selección española. Porque es como que yo no puedo ver a un montón de millonarios correteando detrás. No puedo, no puedo. Porque para mí, una cosa que tuvo la crisis, me acuerdo que siempre había un cartel de UNICEF
hablando de poblaciones africanas necesitadas, y siempre lo ponían en la misma, en febrero, en la misma mampara de la Marquesina, y al año siguiente están hablando de la población española. ¿No? De repente UNICEF ya tiene que, lo que tú hablabas, ¿no? Empieza a haber problemas de carestía, problemas de pérdida de derechos también por otro lado, y entonces eso reorienta totalmente la producción cinematográfica mía para intentar entender qué ha pasado. Que en realidad no sé si es una no sé si había una voluntad por mi parte de ofrecer herramientas colectivas para entender qué nos había llevado hasta ahí o entender otras maneras de conocer la sociedad y la democracia tal y como la conocimos de la cultura de la transición. Sobre todo el primer impulso es un impulso personal. Es que yo no entiendo el país en el que vivo. Ya no entiendo el presente, no entiendo el futuro, no entiendo el pasado, no entiendo la realidad. Y entonces digo, ostras, necesito hacer películas sobre el pasado reciente de España porque este país se ha convertido en un objeto incomprensible. El proyecto de toda mi generación ha saltado por los aires. Cada dos semanas viene alguien a quedarse en mi casa, camino de Colombia, camino de Estados Unidos, camino de Reino Unido. O sea, vemos cómo va emigrando todo Dios. Y entonces yo, o sea, el primer impulso muchas veces es personal, es individual, hacer películas como herramienta para entender qué nos había llevado hasta allí. Entonces, en mi caso sí que creo que hay una fisura que hace que probablemente aparezcan otras propuestas, tanto estéticas como de contenido, como temático, ¿no? Sí que creo que es eso, creo que eso es, además es... Es así, no me sale ahora el que no me sale el adjetivo es a mí, que quiero decir que es indudable, y es un hecho que modificó la percepción que la sociedad y la cultura española tenían sobre sí misma. Es decir, esos relatos uniformes, limitados, consensuados, no pueden tener cabida después de... No sé, lo siento por lo de Enrique Vilamatas, a lo mejor os gusta. Mira, y tal. A mí me encanta. Y a mí me encantaba, pero como que ya no puedo leerlo más. ¿No? Paul Auster, podría haber dicho Paul Auster. Paul Auster, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en cómo rompe un relato hegemónico y de repente aparecen nuevas narrativas, nuevos mundos, nuevas tal. A mí lo que me pasó es que quedé tan agotada, que me desilusioné demasiado. Yo no tenía un previo como tú, que venías, ¿no?, de los hijos y ya tenías como, o habías hecho un tipo de cine y ya era como el tipo de cine que hago, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia del 15M, ¿no?, rompes y yo de repente me ponen un poco allí, ¿no? Es decir, mi primera cosa que dirijo es esta película y me pasé pues como, no sé si 8 años después, haciendo cine político. Nunca es tan oscuro, Decálogo para una revolución individual, Camino de Mayo, trabajando con memoria histórica durante mucho tiempo, con colectivos militantes. ¿Como guionista o...? Como directora, he hecho varias cosas más tal vez experimentales para museos y tal, pero he trabajado mucho cine político, si quieres casi cine militante, hasta periferia. Y he decidido que nunca más. Que nunca más, porque de alguna manera siento que todo el cine es político, todo el cine es político, todo el cine es político, y quiero hacer política desde otro tipo de cine. Y es por eso me ha costado mucho sacarme la etiqueta de cineasta política, de forma peyorativa. Y es por eso que hice Panteras, que para mí Panteras es profundamente política, pero nadie te dirá nunca que Panteras es cine político, pero es profundamente política. Y eso es a raíz de mi experiencia como militante activísima del 15M, como cineasta, si quieres, de cine político, he llegado después de pues, una década a esta conclusión. Y ahora sí que se puede hacer, seguramente gracias a que pasó el 15M. Es decir, puedo hacer una obra como Panteras, que pasó el 15M y que pasó lo que pasó a nivel mundial, evidentemente, que es esta fraccionar narrativas o fraccionar este relato como hegemónico.
un poco mi experiencia viene más desde este lugar. En el 14, que es donde haces tu película, la tuya es del 15. En el 14 empieza a implosionar con el paso a la política institucional todo esto del 15M, entiendo yo, vamos. Vuestras películas son lógica liberadora de lo que ha pasado, nos explican, sería una seta sin el 15M, ¿no? Hay algo detrás que rompe el público, rompe la sociedad, rompe la cabeza de todo el mundo y salen esas películas que yo creo que quedarán no como 15M, sino como post, como ejemplo de la ruptura estética. Tu película es una ruptura estética iba a decir un taco ahora, es una ruptura estética absoluta, ¿no? Estas cosas, no sé cuál es el palabra en cine, ¿no? Pero la pantalla rota con... Partidas, sí. Claro. En el 14 esto se empieza a ordenar, el desorden del 11 se empieza a ordenar, parece ser que se está ordenando muy bien y parece ser que ahora el paisaje es otro, ¿no? Es menos optimista, hablaremos de ello, si os parece, más adelante, pero con una amenaza o no sé cuál es la palabra parecida a amenaza, que es el nacionalismo. En cualquier comunidad que pueda disponer de algo parecido a ello, pues nace un nacionalismo que por fin hará que todos seamos alemanes, ¿no? Que no haya clases sociales y que, bueno, luego os explico una que me pasó ayer. ¿Habéis visto limitado vuestro trabajo? ¿Veis como fruto de esta ruptura cultural que es vuestro ruptura normalizadora? No lo veo como una etapa hippie, una etapa... Yo veo que el 15M tenía que haber pasado 10 años antes, ¿no? ¿Cómo os veis? ¿Os veis? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? ¿Sigue habiendo la astucia tuya para tener que... tus problemas con lo político y lo social? ¿Ha cambiado algo? Explicarnos. En vuestro día a día. Qué mal lo he planteado, ¿no? ¿Ha cambiado algo en mi día a día? Porque... Como creadores. Sí, lo que pasa es que no sé si es porque yo he cambiado, como os he dicho antes, ¿no? Que ya dejo de hacer cine político militante y hago cine político sin que nadie lo catalogue como cine político. Entonces sí, cambia un montón. Además, hago Panteras, me voy a la Berlinale, claro, es un festival importante. Va por todo el mundo, entonces, claro, cambia porque te legitiman. De repente estoy legitimada. Entonces, cuando te legitiman, pues cambia mucho. Cambia todo, claro. Y además, si de ahí tienes la oportunidad de... Lo hablo muy desde la individualidad porque a nivel más colectivo, más de si está cambiando a nivel institucional y tal. Ahora iré, pero creo que es algo complejo y que tampoco no tengo tanto conocimiento. Pero además, a raíz de Panteras, entro a la universidad a dar clases. Esto supone unos honorarios base que me permiten ir creando otros proyectos. Por lo tanto, claro, la vida me ha cambiado a mejor muchísimo. A nivel más genérico, es cierto que ahora hay, creo, más posibilidad de... Se pone más en cuestión qué tipo de perfiles hay en ciertas comisiones de instituciones, como el Ministerio de Cultura, en Cataluña también. Esas comisiones que tienen que dar al final dinero a los proyectos que se financian, creo que se observa desde la propia industria, más con lupa, qué perfiles hay y que deben haber, y eso condiciona también qué tipos de proyectos se financian. ¿Nos puedes ampliar eso? Los que no sí, ampliar, por ejemplo, en cuestiones de género. En Cataluña hay una asociación que se llama Mujeres Donas Visuals, Mujeres Visuales,
que es una asociación que está intentando es que los comités de selección sean comités donde haya una igualdad de género y que también traten temas como, por ejemplo, la interseccionalidad. La interseccionalidad es que se ponga foco en los proyectos que llegan en cuestiones de género, raza, clase social, etcétera, y que estos proyectos tengan una cierta sensibilidad en estas cuestiones. Entonces, ahí también esto provoca que las narrativas por las que se apueste sean distintas. Es una cuestión que va lenta, pero como mínimo es algo nuevo que hasta ahora yo no había visto. ¿Es positivo eso? Yo lo veo positivo. Va muy lento. Desconozco si se está haciendo de forma muy activa o no. Lo veo positivo. Lo que pasa es que siempre es difícil, por lo menos para mí, hablar objetivamente de cuestiones más generales desde una subjetividad. Porque, claro, yo ahora estoy bien. No, es que es verdad, estoy bien, entonces estoy más conectada en la industria, tengo más conocimiento de cómo funciona todo, me siento más legitimada. Hostia, entonces no sé, me pierdo dónde está, ¿sabes? No sé si os hablo desde cierta objetividad o desde cierta subjetividad, supongo que está mezclada la cosa. Siempre, pero bueno, eso es así, sí. Luis. Yo es que una de las cosas que quería comentar tiene que ver con algo que he dicho antes, que es qué importante fue que Erika sí grabara a Arcadi Oliveras en 2011, porque de pronto viendo su película, de repente he tenido, yo no me daba cuenta. Parece como que lo que acontece hace 10 años es algo relativamente reciente, y al ver su película, el 2011 parece otro periodo histórico, ¿no? Otra era glacial, otro el Cretácico en relación al... O sea, fue un choque muy fuerte. El cantón. O sea, recoge muy bien las emociones a través de esa parte de la personalización en esta figura. Figura de parte muy vinculada, hablábamos antes de cauces de militancia, con el antifranquismo, ¿no? Y claro, noté un espíritu ahí. Claro, tú ves esa película y dices, claro, aquí no existía los papeles de Bárcenas, no existía Vox, no existía Podemos, no existía un montón de cuestiones que ahora nos rodean y nos preocupan o nos entusiasman o no, pero ahí... Es como, ostras, es que había un montón de cosas, han sucedido demasiadas cosas en muy poco tiempo, y algo que tendría que formar parte de nosotros parece que se ha quedado muy atrás, ¿no? Entonces fue muy chocante, porque desde luego da la sensación como que el temperamento colectivo, la ilusión colectiva o el entusiasmo que podía haber ahí, que es un entusiasmo revolucionario, parece que ya no está. Lo que pasa es que, por otro lado, creo que esa repolitización se ve en muchos aspectos, y uno de los que ha hablado Erika es esa interseccionalidad de pronto de las comisiones. Yo creo que la agenda política en relación a determinadas minorías, o sea, también el movimiento feminista, que también ha tenido un potencial emancipatorio tremendo, y que lo decía José Ibarra también en otra conversación, que la revolución que no triunfa es respondida por una reacción tremenda, ¿no? Uh-huh. Y estamos viviendo dos reacciones seguidas, una al 15M y otra al 8M, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, en esa tensión entre la reacción y la transformación social, pues vivimos tiempos particulares, que yo creo que son interesantes. Pero sí que creo que el 15M de otras maneras ha colocado en la agenda pública cuestiones de las que no se hablaba en absoluto. Y las mareas verdes, la sindicación de colectivos como las Kellys o las propias plataformas antidesahucios forman parte de todo ello. Y a lo mejor había movimientos así en la España de los 80, los 90 y los 2000 que tenían ese vigor. Pero ahora esos movimientos tienen visibilidad. Y esa visibilidad es importante. Y con respecto a mi práctica creativa, claro, yo
el futuro nace de la oscuridad esta absoluta del 2011 y el año del descubrimiento nace como respuesta del futuro. Yo, en el fondo, en el año del descubrimiento estoy trabajando desde 2014. Entonces, no he tenido tiempo de procesar qué ha sucedido desde el 2014 hasta ahora. Y ni lo he procesado ni le he dado ninguna forma creativa. Entonces, claro, yo acabo las películas como también en modo deflagración. Claro, mi cerebro no crece nada ahora mismo. Y entonces no sé, o sea, creo que ahora mismo estoy haciendo una investigación, un doctorado, en el que me estoy relacionando con la memoria social de los años 80 española a través de una serie documental, y para mí ahora mismo el reconstruir la memoria social de los 80, la más escondida, la más esquinada, forma parte de una práctica creativa, ¿no? Llevo 10 años o más teniendo el enorme privilegio de hacer películas y ahora pues me ha dado por no pensar en películas y pensar en otras cosas. Entonces, no, ahí estoy. Ahí estoy. Hay una cuestión que yo quería hablar contigo, porque, claro, me sorprende la atemporalidad del año del descubrimiento y el porqué de esa atemporalidad. En relación a... A relación de captar un momento muy concreto de un año muy... muy concreto, ¿no? Un hecho del pasado. Y cuando tú estás viendo la película, claro, de alguna manera es como que te transporta aquel tiempo con reflexiones también del presente. Es decir, entonces juegas como a un no tiempo. Uh-huh. Cuando hay un tiempo muy concreto, ¿eh? Pero hay una apuesta ahí, estética, ¿no? Uh-huh. Y creo que ideológica también. ¿O no? Eso ya cada persona del público tendrá que definirlo, ¿no? Pero por tu parte. No sé. Sí, claro. Hay una idea de conectar dos tiempos, ¿no? El 92 con el tiempo post-crisis, ¿sí? ¿No? Entonces, claro, yo estaba como muy... Yo pensaba cómo podíamos... ¿Cómo podemos hacer ese documental que no se grabó en el 92? Que a lo mejor alguien lo grabó. De hecho, la televisión local de Telecartagena hizo un trabajo extraordinariamente relevante para retratar la complejidad de los hechos de entonces. Entonces, la pregunta era, ¿podré conectar con la población del presente o... a través de la población del presente, a través de la población del presente de los barrios de la periferia atravesados por la tensión que supone la pérdida de empleo, la potencial pérdida de empleo, a través de las experiencias emocionales posteriores a la crisis del 2008 y el estado en el que han quedado esas personas, esos rostros y esos cuerpos, a través de esa... estaba pensando más en rostros y en emociones que en discursos en un primer momento. A través de esas vivencias, ¿me podrían, por así decirlo, permitirme reanimar la tensión que había en el 92? Es decir, ¿puedo poner en relación los dos tiempos? Sí, no, Ibarra y yo lo discutíamos un montón. Ibarra me decía, pero no, porque la gente hablaba distinto en el 92 y conectar ambas crisis. Y luego, pero bueno, había esa idea, ¿no? ¿Puedo hacer un trabajo documental que me permita hablar de otra época? ¿No? ¿Puedo conectar? Y luego, aparte, esa conexión no es baladí, ¿no? Vamos a conectar dos crisis recientes para hablar de cómo son siempre las mismas poblaciones las que sufren esas crisis, ¿no? Y además vamos a intentar darle, no dar voz, sino poner escucha en los relatos individuales. Vamos a personalizar. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que nos relacionamos con el malestar de los colectivos de una manera pues muy como quien oye llover. Creo que con lo que ha pasado en Cádiz esta última semana, como la opinión pública se ha relacionado de otra manera, y probablemente si nos hemos relacionado de otra manera sea gracias al 15M que nos repolitizó. Pero tenía la sensación de que todo en los medios de comunicación de los años 80 se hablaba todo el rato de movilizaciones y de protestas, pero tú que ves en un periódico, ves una imagen bidimensional de un montón de personas en blanco y negro
detrás de una pancarta, ¿no? Y yo lo que quería era darle tridimensionalidad a cada una de las personas que están en esa fotografía. Y entonces esa era la apuesta por también la oralidad como vehículo de expresivo. Y la idea de conectar esos dos tiempos, pues evidentemente hay una intención lógica de revelar cómo las crisis son circulares y tienen efectos muy concretos. Y cuando a mí me contaban en primera persona los efectos concretos que habían tenido sobre esas familias, pues era algo que te sobrecogía. Lo que pasa es que, claro, uno intenta también darle una vuelta estética a cómo aproximarse a determinadas realidades que muchas veces la población mayoritaria no quiere ver. Y entonces, hay veces, y eso lo he trabajado mucho también como profesor, estrategias cinematográficas para hacer visible o para engañar a los potenciales espectadores y espectadoras para que se aproximen a una realidad que en el fondo le atañe y le interpela. Entonces este juego de la temporalidad iba por ahí. Es verdad que dentro de la temporalidad puede haber un potencial discurso conservador, que es pensar que como todo es cíclico y estas personas que aparecen en la película parece que están en un limbo, en un bar por el que no ha pasado el tiempo, en un bar en el que se ha quedado fuera del tiempo, podríamos pensar que esta idea cíclica hay una fatalidad, ¿no? Es fatalista. Bueno, esta idea de que esta clase social, ¿no?, se perpetúa a sí misma. O sea, bueno, está esta idea de ese atasco, ¿no? Es decir, el atasco, exacto. Hay un problema estructural que es el que hace que esta clase social no pueda salir de las condiciones que la aplastan y de desvelar esa estructura, esas condiciones estructurales, sea lo que la película intenta como ir construyendo, pero no con una voz narradora omnisciente, no especialmente a través de expertos, sino a través precisamente de las experiencias de la gente. Y bueno, esa era esa apuesta de hacer época, de hacer una fotografía que conecte esos dos tiempos y que durante mucho tiempo no sepas en qué tiempo estás, ¿no? No saber colocar a los espectadores en lugares incómodos a veces les hace tener que moverse más. Y cuando te mueves más, te relacionas de otra manera con los discursos. Por ahí. ¿A qué hora te finaliza este acto? ¿Me he desparramado de tiempo? Acabamos a las 9, ¿no? Okay. Tal vez si alguien quiere. Sí, yo que vi. Creo que hay gente que quiere ir a la siguiente película. Pero vamos, que si alguien tiene que levantarse porque quiere ir a una película, que no pasa nada. Pues si hay preguntas. Sí, ¿no? Si alguien quiere. O reflexiones en voz alta. Mientras salen unos, yo os quería comentar una cosa, por mi parte es la última ya, y es la periferia. Y más o menos tú lo has sacado cuando has dicho que es necesaria una historia razonable de España y no una historia mítica, que es lo que disponemos y posiblemente dispongamos más cada día. Tú has hablado desde la periferia murciana, tú has hablado desde la periferia barcelonesa. Hay una cosa que no es la periferia, es el centro, que parece que se lo chupa todo, pero todo. El audiovisual, la industria financiera, la industria de servicios, bueno, eso es un succionador. Es algo, un problema territorial descomunal que afecta ya a sectores industriales. Y os quería preguntar por ese hecho periférico, que me parece que tú has descrito también al decir pues que falta una historia. No has dicho la palabra real, pero me la apropio, ¿sabes? Claro, bueno, es que es como que tenemos un Estado que tiene un paraíso fiscal en el centro, ¿no? Según la OCDE, sí. Sí, 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 claro. Entonces, claro, es muy complicado. O sea, al final el problema de representación de los pueblos es que las instituciones tienen que garantizar la pluralidad. Porque
por suerte, por desgracia, estamos hablando de ser revolucionarios, pero a veces estamos hablando todo el rato de la dependencia que tenemos hacia las instituciones. Pero bueno, el cine es algo caro y tiene que ser financiado desde estos lugares y en Europa y en Estados Unidos es así. Y en los países en los que no hay protección de la cinematografía no se hace ninguna peli en todo el año. Antes, en países del Cono Sur, me refiero, ahora ya no, pero antes no se producía ni una sola película, ¿no? Es verdad que la agenda post-crisis privilegia un cine comercial, a veces muy, la comedia es lo que se estila y lo que se lleva, y hay siempre como unos mecanismos de homogeneización. Pensando en la industria y cómo funciona. Entonces, claro, las instituciones tienen que velar por esa pluralidad, que incluya a todas las... A mí me interesa mucho, por ejemplo, pensar más en, ya no en los territorios, sino incluso en las minorías étnicas, ¿no? En el tiempo que está tardando en que conozcamos según qué realidades, porque esas poblaciones no están accediendo a esos lugares. Y eso es lo que tiene que velar una institución. El tema es cuando las instituciones... hay una asimetría generalizada territorial. Pero ahora que hablas de eso, las instituciones y nosotros mismos. Quiero decir, nosotros como cineastas, por ejemplo, ¿cuántas veces nos planteamos qué perfiles tenemos en el equipo técnico? ¿No? Eso ya es incorporar, ¿eh? Porque por muchas razones. O sea, hay una mirada, por ejemplo, si tienes un sonidista afrodescendiente, ¿no? Pues hay una mirada, hay una persona que está cobrando por un curro, lo estás... forma parte de la industria porque está formando parte de tu película, y de ahí ya vas generando realidad. O sea, desde el sonidista que participa en tu película hasta la institución, y eso es hiperimportante. O nosotros que tenemos acceso a las productoras que hacen proyectos X y conocemos a realizadores afrodescendientes que no pueden acceder y te encargan a tu un proyecto y tú tienes la posibilidad, por cuestiones económicas, por lo que sea, de decir no. Hostia, pues aunque sea discriminación positiva, es que me da igual. Evidentemente, pienso y digo, eps, poneros en contacto con esta persona. Es que nosotros también somos institución, en el fondo. Es que si no lo... Es que, pero no lo hacemos, Luis, no lo hacemos. No lo estamos haciendo aún, y estamos en el siglo XXI y no lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces ves gente distinta a ti y a mí en rodajes? En España. Casi nunca. Impensable, tío. O sea, es impensable. ¿Cómo puede ser? O sea, hay un montón de técnicos, tío, y de técnicas. Quiero decir que es importante la institución, pero si ni nosotros mismos lo hacemos, ¿cómo lo va a hacer la institución? Si siempre llega 80 años tarde, ¿no? Es que, y de nuevo voy a la individualidad. Yo es que estoy como muy pesada en este tema, pero claro, hasta que nosotros tampoco cambiemos la mirada, lo colectivo no va a cambiar, lo colectivo está lleno de individualidades y nos falta muchísimo, 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 creo. No sé, perdón que me ponga así como dramática, soy muy pasional yo, por eso me pongo dramática, o sea, no, pero entiendes por dónde voy. Sí, ¿no? Sí, es que estaba pensando como profe, ¿no? Que en las escuelas de cine y en las universidades no hay esa diversidad. No, aún no existe. No existe, por eso cuando has dicho que hay muchos técnicos... Pero en los módulos los vas a ver más. Ni en un diario, ni en una tele. Pero en los módulos los vas a ver más. En los módulos los vas a ver más. No existe una diversidad. Es decir, a lo mejor estamos hablando de una clase de 42, pero ¿y? Pero es cierto que aún, claro, no... Bueno, es un cambio totalmente de óptica. Bueno, pues por mi parte, aquí se acaba el recorrido propuesto. Disponen de dos cineastas, uno de ellos Murcia, ¿no? Y si quieren comentar con ellos alguna cosa, no lo duden. Bueno, no sé si ha sido entretenida la charla, ¿sí?